dejemos al menos flores. Dejemos economic growth. How dare you? They want Brexit. Qué gusto estar con ustedes nuevamente en Mex News. Yo soy Mariana Iparrea y a continuación les presento un resumen de noticias del día de hoy. El presidente electo de Chile, Gabriel Boric, presentó el que será su gabinete cuando asuma el próximo 11 de marzo. Llama la atención que la mayoría de las personas que participan en su gabinete son mujeres. La futura ministra de Interior o jefa de gabinete será Izquia Siches, expresidenta del Colegio Médico y que ha tenido una activa participación durante la pandemia. El gabinete incluirá también a Giorgio Jackson y Camila Vallejo, ex líderes estudiantiles y diputados, quienes junto con Boric fueron líderes en las protestas de 2011 en busca de educación pública, gratuita y de calidad. En el listado figura también Maya Fernández, nieta del exmandatario socialista Salvador Allende, que se encargará del Ministerio de Defensa. Un hospital español se enfrenta a la saturación de casos por COVID-19. La variante Omicron de coronavirus ha vuelto a llenar la unidad de cuidados intensivos en esta cuarta ola de contagios, aunque la mayoría de pacientes presentan cuadros leves. Tan solo en este lugar, 40 de sus 44 camas son ocupadas por pacientes de COVID-19. Un dato interesante es que en este hospital, alrededor del 40% de los ingresados no están inmunizados. España tiene una tasa de vacunación de más del 90% para la población mayor de 12 años, pero el país no se libró de la explosión de contagios por Omicron y la incidencia del virus llegó a situarse entre las más altas de Europa en las últimas semanas. Yemen se quedó sin internet tras un ataque de bombardeos. La coalición liderada por Arabia Saudita atacó la ciudad de Hodeida, controlada por los rebeldes, destruyendo un centro de telecomunicaciones. Aunque no hay cifras todavía, hubo quienes denunciaron que dicho ataque provocó víctimas mortales. La alianza progubernamental declaró que el ataque tenía por objetivo un núcleo de piratería y crimen organizado. Más tarde se difundió un video en el que se veían los edificios bombardeados y a rescatistas tratando de ayudar a las víctimas a salir de los escombros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Los invito a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Mex News.